Hola, hola. Bienvenidos. Aquí comienza Paralelo Turístico. La idea es viajar, conocer, descubrir y disfrutar de las bondades que ofrece la provincia de Entre Ríos y el litoral argentino-uruguayo. ¿Están listos? Comencemos entonces. Estamos en obra. Avanzamos con la construcción de plantas de agua potable y de saneamiento. Trabajamos en nuevas autovías, caminos de la producción y en accesos a pueblos y ciudades. Además, seguimos extendiendo la red de gas natural y energía para la comunidad y al sector productivo e industrial. Queremos que los entrerrianos puedan acceder a su vivienda propia y lo estamos logrando a través de Primero Tu Casa. Porque nuestro compromiso es el bienestar de todos. Gobierno de Entre Ríos. Vamos a recorrer la ciudad de Federación. Carlos Miller, bueno, bienvenido a Paralelo Turístico. La verdad que estábamos esperando, ¿no?, que volviéramos a abrir las puertas de nuestros destinos para recibir al visitante. Y el invierno, por supuesto, es temporada termal por excelencia. ¿Cómo está? Muy buen día. La verdad que estamos muy bien. Ahora un poco más contento. Se empieza a ver una reactivación del turismo, ¿no? Y más en la ciudad de Federación, que estábamos acostumbrados a casi tener turismo durante todo el año. Hay muchos que todavía no se han dado cuenta los beneficios que tiene para cada uno de los entrerrianos, que aunque no tengamos un hotel, un restaurante, tenemos que apoyar esta actividad porque el rebote siempre nos llega. Sí, la verdad que ha dejado grandes enseñanzas. Está bueno que alguien las capitalice, generacionalmente inclusive hablando, en algún proyecto de visión turística a nivel regional, local y también a nivel provincial. ¿Por qué digo capitalizar esta experiencia de la pandemia? Porque nosotros terminamos comprobando que en un momento de una crisis como esta, una actividad que se recupera rápidamente es la actividad turística. Y en el caso particular de la ciudad de Federación, quienes participan de esta actividad son pequeños empresarios, pequeños inversores. Nosotros no contamos con grandes cadenas de hoteles, grandes empresas multinacionales invirtiendo en turismo, sino que realmente son argentinos con sus ahorros que han venido a invertir en esta ciudad, y con ellos hay que trabajar para que si este tipo de crisis se vuelvan a presentar, nosotros tengamos cierta inmunidad o anticuerpos preparados para actuar en función de lo que nos deja la pandemia, ¿no? Sin dudas. Y creo que ya entendimos cómo funciona la cosa. Con los cuidados correspondientes podemos empezar a visitar nuevamente las ciudades que tenemos a mano, porque realmente estamos muy cerca. Sí, esto de estar cerca ha sido un factor que ha jugado favorablemente, principalmente a las ciudades de la costa del río Uruguay, con respecto a los grandes emisores de turismo, como son las ciudades que están en provincia de Buenos Aires, como es Santa Fe, como es Rosario, como es también la ciudad de Paraná. Y a lo que respecta a Federación, este trabajo previo que nosotros tenemos que... Nosotros trabajamos en la consolidación de una marca, y para eso lo venimos haciendo principalmente a través de nuestras redes sociales. Venimos trabajando, digamos, con el parque acuático en el verano para consolidar el atractivo con los más pequeños. Uno de los públicos más fieles son los niños y adolescentes que se enamoran de un destino. Suelen motivar a los padres para volver a esos lugares. Entonces, digamos, que Federación tenga la posibilidad de recuperarse y afluencia tiene que ver un poco con esa visión de trabajo también, ¿no es cierto?
hoy, de acuerdo a las recomendaciones que los médicos hacen de cómo movernos en prevención al COVID, Federación reúne todos los requisitos. Mucho espacio al aire libre, lugares para visitar que son también al aire libre dentro de la ciudad, el laberinto, la Bahía Casino, el Aromito, Chavillú, que es una reserva natural de 140 hectáreas. Todos estos lugares de esparcimiento donde uno puede caminar en burbuja, puede moverse solamente con su grupo familiar, es, digamos, lo que hoy aconsejan los especialistas. También en termas tenemos 18 hectáreas disponibles con espacios señalizados para trabajar la burbuja familiar. Así que estas condiciones están dadas, como vos decís, es una ciudad muy tranquila, también es segura. Y yo le agregaría a esto que tenemos muy buenas tarifas en este momento, en alojamientos principalmente. También los precios del parque termal nosotros lo hemos mantenido a los mismos valores que desde comienzo de año, ¿no? Lo hemos actualizado. Y le hemos sumado que a los entrerrianos que visiten el parque tengan un 10% de descuento presentando su documento en termas. Y bueno, y después sí, en nuestra página federacion.tour.ar hay promociones de compra de entradas por paquete. Ahí también, con distintos descuentos, podés adquirir un par de entradas. Vengan a Federación, vengan ya a Federación, no se pierdan unos buenos días de descanso, de relax, porque realmente se van a ir muy satisfechos y siempre van a ser bien atendidos por los federaenses, que son personas muy amables, muy entregadas también a tener una buena recepción del turista. Así que, bueno, la ciudad es para ustedes y es para que la disfruten. Mejores propuestas turísticas de la provincia de Entre Ríos y el litoral argentino uruguayo están en Paralelo Turístico. La idea es preparar el mate y viajar junto a nosotros. ¿Te animás? Paralelo Turístico. 18 años junto a vos. Todas las semanas, aquí, por este canal.